Y ya en nuestra sección de Sanamente está con nosotros nuestra nutricionista Diana Gómez. Diana, bienvenida como siempre al Café de la Mañana. Y bueno, vamos a hablar de que tenemos 4 venenos peligrosos en nuestra cocina y que bien los usamos todos, porque creo que cada uno de nosotros en nuestras preparaciones siempre tenemos algo de estos venenitos en la cocina. Así es, Damaris, muy buenos días televidentes. Empecemos con ese primer, y decimos venenos no en el sentido de la palabra literal, pero sí en el sentido de decirle a nuestros televidentes que son peligrosos para nuestra salud, son peligrosos para nuestro bienestar y por eso pues hay que limitar su consumo. Exacto, y el primero que tenemos es nuestro primer alimento, que es la sal. Caramba, y eso es que estamos tan acostumbrados que si la carnecita no lleva buena sal, entonces no sabe rico. Que hay que ponerle mucha salecita al ají, que hay que ponerle sal a todo lo que tengamos en la comida que sea salado, entre comillas, debe ser con sal. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda al día 2 gramos por persona, pero ¿qué pasa? Nuestros alimentos ya contienen sal. Entonces ya aproximadamente con solo el consumo del día ya estamos aportando 1 gramo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el consumo y cómo podemos sustituir la sal y aportar unos buenos ingredientes a nuestros alimentos? Y ahí es donde viene el truco, señores. No les vamos a decir no solo que ay, no lo pueden consumir, sino cómo van a poder ustedes sustituir este peligroso ingrediente de nuestra cocina con otros productos que son mucho más saludables para nuestro cuerpo y que le pueden aportar sabor a sus alimentos. Así que pongámoslo sobre esa caja, Diana, ¿y de qué se trata? Bueno, aquí tenemos pimienta, podemos combinarlo también paprika, tenemos también todo lo que sean especies como orégano, tomillo, laurel, limón. Entonces aquí nos va a dar además que un sabor espectacular a todas nuestras comidas. Hasta el arroz también lo podemos hacer con estos ingredientes. Me consta, yo hago el arroz sin sal, pero le pongo curry y queda deliciosísimo y no le hace falta la sal. Así que sí podemos sustituir ese ingrediente en nuestras comidas simplemente yéndonos a otras especies que son mucho más naturales y saludables para nuestro cuerpo. Pero vámonos con ese segundo veneno que tenemos en nuestra cocina. Bueno, ay, Dios mío. Ese segundo alimento es la harina. Ay. La harina refinada. El pancito blanco que para hacer el sanduchito, que las galletitas que llevamos, que le echamos en la lonchera a nuestros niños, que el churrito para la media mañana, que las friticas que hacemos de harina de trigo, todo eso que contiene harina blanca, ay, nos hace mucho daño. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa con la harina refinada? Está compuesta por 3 grandes componentes, que es el salvado, el germen y el endospermo. Cuando es una harina refinada, estos 2 primeros componentes se han cambiado. Entonces ahí empiezan los problemas de estreñimiento, la intolerancia al gluten. Entonces, ¿cómo podemos sustituir estos alimentos y bajar esos niveles también? Claro, la harina la utilizan muchísimo para esos alimentos como el pancito. Además, son bien adictivos. La repostería. Entonces, ¿cómo podemos sustituirlo? Aquí tenemos nuestros super alimentos, que es la avena en hojuelas, okay, o la harina de avena también. Aquí tenemos nuestra harina de almendras. Volteémosla para que no le, para no darle créditos a ninguna empresa, eso ahí. Listo, la harina de almendras. Aquí la tenemos. También podemos sustituirla por la harina de coco y harina de arveja o harina de lenteja también. O la harina integral. Perfecto. Puede ser la harina de trigo, integral, que también puede ser un buen sustituto. Es decir, no tienen que renunciar al arrocito porque hay arrocito integral, no tienen que renunciar a la pastica porque también hay pasta integral, no pueden renunciar a la arepa, podemos hacer arepitas con avena que también quedan buenísimas o con harina de almendras y quedan deliciosísimas. Así es. Muy bien, así que ya saben, segundo enemigo de nuestra cocina, la harina se va y ahí están los sustitutos. Pero tenemos otro tercer veneno en la alacena y es el azúcar. Ay, Dios mío, ¿cómo así? Bueno, y la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que 50 gramos de azúcar al día. Pero ¿qué pasa? También sabemos que todos nuestros alimentos contienen también azuquitar. Entonces, ¿cómo podemos sustituirlo? Aquí tenemos stevia, tenemos miel, tenemos sirope de agave,
Y también si queremos hacer un snack saludable para nosotros, para nuestros hijos, podemos utilizar dátiles, uvas, pasas, entonces podemos sustituirlo por estos superalimentos que nos va a aportar también antioxidantes y fibra. Muy bien, así que ya saben, tampoco tenemos que eliminar de nuestra vida el cafecito con un poquito de dulce. Si le ponemos un poquito de stevia, puede ser incluso que usted haga y tenga su stevia en casa, la matica, coge una hojita, la tritura un poquito, la macera y se la pone al café y perfecto, queda así deliciosísima. Es. Y ahora nuestro cuarto y último veneno en la alacena. La leche. Ay, la leche de vaca, ¿no? Esa lechecita que ustedes dicen que qué rica, que para el chocolate, que para el cafecito con leche, que no puede faltar la avenita, pero con leche. Pues, señores, porque la leche de vaca es un veneno para nuestro cuerpo. Bueno, cuando presentamos intolerancia a la lactosa, el cuerpo no es capaz de digerir esta enzima, que es la lactasa, y de esta manera presentamos hinchazón, inflamación, también presentamos problemas gastrointestinales. Entonces, hoy en día es muy fácil conseguir sustitutos de esta leche de vaca. Además, el sabor es espectacular y aporta los mismos nutrientes que la leche. Como dicen ustedes los nutricionistas, la lechecita de vaca es para los terneros, porque la vaca la produce para los terneros, así como nuestras mamás cuando estamos pequeñitos producen la leche materna, pues para los bebés, porque si no se le da más nadie, ni se la toma ni siquiera usted, es para los bebés, pues podemos evitar tomar esta lechecita, pero si nos gusta ver un poquito blanco nuestro chocolatico, un poquito blanco nuestro cafecito o hacer la avenita con algo de leche, ¿cuál es el sustituto ideal? Bueno, aquí tenemos leche de lactosa o descremada, leche de soya y cualquier leche vegetal o leche de almendras también, que también la podemos hacer en casa. Y es muy fácil, ustedes también saben que ya hemos hecho esta preparación. Pueden ir simplemente a nuestro canal de YouTube, ahí van a poder encontrar la receta, cómo preparar leche de almendras casera y de paso pues van a aprender también a hacer la harina de almendras para que no se pierda absolutamente nada. Así que, pues, ¿cuáles son esas recomendaciones finales, Diana? Bueno, las recomendaciones es cambiar y sustituir toda nuestra alimentación, que lo podemos conseguir muy fácilmente y bueno, y empezar una vida más saludable. Así es, así que ya saben, se puede vivir una vida más saludable, estar mucho más atentos a todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Recuerden que no es solamente lo que se ve por fuera, sino también lo que está por dentro.